Venimos aquí a esta tribuna a nombre de un grupo de mujeres cis hombres integrados en la organización Ni Un Teatro Menos, que a lo largo de este año han defendido espacios teatrales y culturales que se han visto amenazados por algunas acciones u omisiones por parte de autoridades tanto federales como locales. La primera gran acción se llevó a cabo en defensa del Teatro Jiménez Rueda, el cual este domingo 22 de noviembre cumplirá 50 años de edad y que estuvo a punto de ser demolido a finales del mes de marzo del año en curso. De igual forma, este grupo exige la protección legal de los recintos teatrales en tanto que espacios depositarios y promotores de la expresión artística y cultural del pueblo mexicano, tanto mediante la creación de leyes y reglamentos específicos como mediante su aplicación y seguimiento riguroso. Hoy, 10 de noviembre del 2015, dice en su quinto manifiesto, se suman al reclamo por salvar, proteger e impulsar con nuevos ímpetus el Teatro Blanquita, el Foro El Bicho, el Centro Cultural Carretera 45. Los medios de comunicación dieron puntual información y oportuna del cierre del Teatro Blanquita, uno de los establecimientos emblemáticos de la cultura popular de la capital del país. Teatro ubicado en el mismo solar que desde finales del siglo pasado ocupara el Circo Horrín, que gracias a la popularidad que obtuvo permitió a su propietario comprar los terrenos en donde ahora se encuentra la colonia Roma. Tras el cierre del Horrín, ese solar se transformó en la Carpa Margo, Teatro Carpa Margo, que fue clausurada por el regente Uruchurtu a finales de los años 60 y en cuyo solar los señores Cervantes Su construyeron el Teatro Blanquita en honor a su hija, convirtiéndose así en la capital del teatro popular de esta ciudad. Cabe señalar que José Antonio Alcaraz hacía mención que el Teatro Blanquita era el templo del teatro popular, mientras que el Teatro Blanquito, es decir, el Palacio de Bellas Artes, era el templo del teatro culto de esta ciudad. El cierre del teatro obliga a buscar mecanismos que permitan fortalecer junto con la sociedad civil, con los empresarios, pero en coordinación con el gobierno, el rescate y el sostenimiento de estos espacios públicos. De ello se trata este punto de acuerdo en que se solicita respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, que instruya a los señores secretarios de Cultura, de Desarrollo Económico y Finanzas a efecto de llevar a cabo las acciones correspondientes para poder generar mecanismos que apoyen los espacios teatrales de esta ciudad bajo un lema de Ni Un Teatro Menos, reconociendo así el derecho humano a la cultura de las y los habitantes de esta ciudad. Es cuanto, señor presidente.